Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto recibirlos en una edición más de Tan Claro como el Agua, estos conversatorios que marcan el inicio de las actividades del Museo Gota de Agua. Como ustedes saben, es un proyecto largamente, largamente pensado y trabajado, pero que esperamos que muy pronto ya tenga sus instalaciones y ya pueda recibir a nuestros invitados. Pero mientras eso sucede, hemos decidido empezar a tener actividades formales y una de ellas es este conversatorio que llevamos a cabo cada viernes. Y en donde tenemos la fortuna de contar con la generosidad y con la participación de profesionales del más alto nivel que están trabajando en alguno de los escenarios, de los múltiples escenarios, de los múltiples abordajes que tiene el agua y sus problemas. El día de hoy no es la excepción. El día de hoy también tenemos un invitado de lujo. Es un profesional, es un experto, es una persona comprometida con el problema del agua en nuestro país, que es un problema realmente sensible y doloroso en algunos casos, pero que tenemos mucho optimismo por la calidad de personas que están trabajando ya desde hace algún tiempo sobre alguno de los problemas que enfrentamos con el agua. Entonces nos da mucho gusto darle la bienvenida al ingeniero Carlos Vargas Cabrera. Carlos, mucho gusto y muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, Javier, el gusto es mío. Muchas gracias, muy agradecido por que haya espacios como este para divulgar lo que estamos trabajando, las propuestas que hemos generado y que estamos generando desde la academia, desde las organizaciones, por tener un futuro hídrico mejor. Muchas gracias, Javier. No, gracias a ti, eres muy generoso de estar aquí, porque además déjenme platicarles que Carlos es un militante, es un luchador, es un activista, además de ser un profesional muy calificado, es una persona que no deja de luchar, que está en todos los escenarios donde se puedan tomar las decisiones y está impulsando la toma de decisiones que beneficie a la población. Hoy vamos a platicar de agua subterránea, fugas y grietas, que es la parte fuerte de Carlos Vargas. Pero antes de entrar al tema, Carlos, yo te quisiera pedir que, como es habitual en estas emisiones, le pudieras ofrecer a la audiencia, a los que se han conectado, a los que nos están oyendo, ¿nos pudieras platicar tu perfil profesional, cómo es que te desarrollaste, qué estudiaste, en dónde y cómo es que empezó a crecer en ti esa inquietud por los problemas con el agua, por los problemas con la tierra, por los problemas de las grietas? Platícanos, por favor, este desarrollo profesional tuyo. Sí, muchas gracias, Javier. Pues mi desarrollo profesional es muy sencillo. Mi carrera, mi formación o deformación con la que trabajo en el territorio, pues procede de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí estudié la carrera de ingeniero geólogo. Después realicé la maestría en ciencias en aguas subterráneas y también ahí realizo y estoy por concluir el doctorado en ciencias en aguas subterráneas también con el tema de subsidencia por extracción de agua. Es ahí donde
he estado formando y deformándome, al igual que el territorio. Muy bien. Oye, Carlos, pues lo primero que te preguntaría es, ¿qué quiere decir subsidencia? Ah, muy excelente pregunta para iniciar. Fíjate que todos hablamos de cuando hay extracción de agua, todo el mundo habla de que hay hundimientos. Sin embargo, la subsidencia dice que al extraer agua no solo ocurre hundimiento. El hundimiento son movimientos o deformación del territorio en la componente vertical. Hundimiento quiere decir eso, movimiento descendente. Pero la subsidencia dice no nada más ocurre hundimiento, sino ocurre también deformación lateral hacia los lados, es decir, hacia la componente este oeste y norte-sur, de tal manera que resulta una componente derivada de tres direcciones en que se está deformando el territorio. Es decir, el terreno se está hundiendo, pero también se está comprimiendo hacia los lados y por eso se forman las grietas, socavones, vaya, tantas dislocaciones, le llamamos en geología, cuando estos materiales se rompen o se moldean plásticamente o dúctilmente según la composición de cada material, ¿no? Si es roca, se quiebra. Si son materiales con agua que no han sido convertidos en roca, es decir, suelos, pues se deforman, no se rompen, sino adquieren una plasticidad. Eso es la subsidencia, deformación en tres direcciones. Muy bien. En esta convocatoria que te hicimos, te planteamos tres cosas: agua subterránea, fugas y grietas. Cuando Sí. hablamos de fugas, pues pensamos en la Ciudad de México. Pero Así antes de es. entrar a ese espinoso tema, yo te pediría que nos dieras un panorama general de cómo estamos en el país y en este Valle de México, con relación al agua subterránea. ¿Hay suficiente? ¿Hay ríos importantes? ¿Cómo está la pesca? Sobre todo ahora que se está hablando mucho, a partir de que la NASA publique estos mapas de sequía bárbara que están afectando al país, pues inmediatamente uno piensa qué está pasando en el con las aguas subterráneas, si también están disminuyendo a esa velocidad, ¿no? ¿Nos podrías comentar algo al respecto? Sí, claro. Mira, el abasto a la población procede principalmente de agua subterránea. De cada 10 litros que consumimos, 7 proceden del subsuelo, es decir, es agua subterránea. Esto es una generalidad. Hay veces, hay cuencas en que totalmente hay agua superficial, pero en la mayoría del país hay un 70% en general de una gran dependencia de agua subterránea. Y es decir, ha habido mucha extracción. Lo que se ha estudiado es prácticamente la extracción del agua, qué composición tiene, cuánta se saca, cómo se hunde el terreno, pero lo que no se ha estudiado es cómo se recarga el agua subterránea. Eso es muy Eso importante. no hay estudios serios, sistemáticos de cuenca. Y si ves muchos estudios de agua, dicen
Ah, se está recargando tal volumen. De lo que le extraemos se recarga 30%. Pero no presentan una metodología. ¿Cómo se determinó cómo se está recargando? Y lo que conocemos de los estudios que se han hecho de recarga, dice que al momento en que se infiltra, por ejemplo, la lluvia, cae en el terreno, se infiltra y comienza a migrar hacia el acuífero, que ya tiene una profundidad bastante grande. En algunos casos son hasta de 150 metros. Imagínate que una partícula de lluvia viaje 150 metros, se va a encontrar con varias capas que son algunas de alta permeabilidad, otras de media y otras de muy baja. Lo que yo he estudiado es el transporte de agua en capas de baja permeabilidad. En estas he encontrado que la velocidad en la que se transmite el agua es de algunos centímetros por año. Centímetros por año. Cuando la extracción, el descenso del nivel del agua son de 2 a 3 metros por año. Es decir, apenas estás entrando la partícula cuando abajo en tu acuífero está descendiendo muy rápido. ¡Qué barbaridad! Esto hace impensable, hace creer, nos hace pensar en que es un mito la recarga, que no existe. Y así lo han determinado muchos especialistas en otros sitios del mundo. Sí, hasta que no me compruebes que sí está entrando, y sí hay pruebas, pero en sitios donde la humedad es alta, por ejemplo, en las zonas en latitudes nórdicas, no, del norte, ahí sí hay mucha nieve que permite, es un almacén de agua que poco a poco está aportando y además los niveles del agua no están tan profundos, 20, 30 metros, y en esos países ya están escandalizados de que está descendiendo mucho el agua, pero son 20 metros, 20, 30 metros, cuando aquí tenemos rango de 100 metros, 100 metros de profundidad. Y sí, ya es para alarmar, porque no tenemos ningún indicio. Otra prueba de que no está llegando la recarga de la superficie es la datación del agua. Se le saca la edad. Y Me digas. en Xochimilco, los datos preliminares no son nuestros, son de investigadores de la UNAM. Le sacaron la edad y que están extrayendo los pozos y determina que andan en 7 y 8 mil años No me digas. el agua que se infiltró. O sea, ¿cuál recarga? Wow. Dudamos de que exista. No Bueno, se está dando la recarga. estamos hablando de un tipo de recarga, ¿no? Sí. Pero primero platícame, por favor. Nosotros nos damos cuenta de que los seres humanos aquí y en muchos otros lados tienen mucho ingenio, mucho empeño, mucho esfuerzo en sacar el agua, Sí. pero no en meterla, ¿no? Así es. Entonces, una cosa es cómo naturalmente se están recargando las aguas subterráneas y el acuífero, ¿no? Naturalmente. Y otra, ¿cuáles son los esfuerzos que los seres humanos estamos haciendo o no estamos haciendo para recargar ese acuífero que estamos descargando? Porque si me dices que 7 litros de cada 10 que consumimos en los centros urbanos vienen de agua subterránea, ¿dónde están los 7 litros que estamos metiendo al acuífero? No No les están, existe, no no le los estamos existe. metiendo. Por eso Entonces, existe. ¿qué esfuerzos se hacen por parte del ser humano para inyectar agua al subsuelo? Mira, si hay intentos, se habla de muchos programas, y ahí es donde tenemos que estar muy abusados de qué es
qué es lo que se está proponiendo y cómo se está realizando. La recarga natural de un acuífero se da principalmente en las montañas. Es su forma de que funciona. Se recarga en las montañas, en las partes intermedias, en los lomeríos, transita horizontalmente el agua subterránea y en la parte baja de la cuenca, solo en la parte baja de la cuenca, naturalmente sale a la superficie. Es su manera natural. De tal manera que hay sitios de funcionamiento específico donde se debe de recargar, en donde naturalmente entra, en las montañas. Sin embargo, las propuestas que se hacen de recarga se hacen para la planicie, para la parte baja, y se hace de forma contraria a lo que es el funcionamiento del agua subterránea. ¿Por qué no se debe de hacer recarga en la parte baja? Porque en su trayectoria el agua subterránea se va incorporando con iones, moléculas, sales, que va transportando y al momento en que llega a su descarga en la parte baja, ahí ya llega con una gran acumulación de sales, de iones, de metales. Si nosotros hacemos recarga en la parte baja, vamos a volverlos a inyectar al agua subterránea, contaminando el agua buena que nos estamos tomando. Ya no podemos tener proyectos de recarga en la parte baja, es en la parte alta. Es lo que natural, así es su funcionamiento natural. A ver, Podemos inducir más problemas que beneficios al acuífero si hacemos lo contrario. cuando hablas de recarga en partes bajas, pienso yo en pozos, ¿no? Sí, En hacer un pozo se que se perforan. salte todas las capas y que llegue hasta el acuífero, Sí, ¿no? así es. Pero antes de que me hables de eso, cuéntame, ¿cómo serían las partes altas? Mira, en las partes altas, lo que existe son principalmente, y sobre todo voy a hablar de la composición geológica de la Cuenca de México. En la parte alta, hablemos de la Sierra Chichinauzin, son rocas volcánicas con una permeabilidad excelente, muy buena. Son tezontles. Son lavas, le llamamos doble A, es decir, de bloques, son bloques, y entre esos bloques dejan muchas cavernas, muchos orificios por donde va a entrar el agua. Así, estos grandes orificios, o estoy hablando de grandes orificios, son de algunos centímetros, no son cavernas. A veces existen cavernas. Y en donde es fácil que se recargue el agua subterránea a través de esta litología, de estas rocas, porque existen las condiciones de porosidad. Pero hacia la parte baja disminuye esa porosidad y no da pie a que se recargue. Y además de que, como te dije, tenemos sales. No sé si estén viendo la imagen de fondo que tengo. Es del lago Tlahuajico. Hay libros y por ahí de mi librero y todo. Una Sí. puerta, pero es un suelo fracturado. Es de un lago. Sí. Esto al caminar sobre él truena. Es como si fuera uno anduviera pisando cristales. Son cristales de sales. Son todas las sales que han transportado el agua subterránea. Y las ha depositado aquí y el agua se vuelve a evaporar. Sale el agua subterránea, se evapora, pero ha dejado una gran cantidad de sales. Esas sales, si tenemos proyectos de recarga, se van a infiltrar y van a ocasionar mucho daño al acuífero. Lo van a salinizar. Estas sales se han acumulado aquí a través de cientos de miles de años.
en la cuenca de México, pues el cierre de la cuenca de México se dio hace 700 mil años, es decir, es cuando se formaron estos lagos. A partir de eso, todos esos miles de años se han estado acumulando estas sales por el transporte subterráneo, del agua subterránea, en esta superficie. Y es un gran problema quitarlo en la planicie de Chalco, en Xochimilco, más en Texcoco. Hay una gran cantidad de sales, pero es todo el transporte, todo el trabajo geológico que hizo el agua subterránea. Qué Entonces, barbaridad. Pero a ver, no. cuéntame, entonces en las montañas o en las partes altas no podemos hacer nada, simplemente hay que propiciar que el agua de lluvia no tenga obstáculos para infiltrarse. Así es. Sí podemos hacer mucho. ¿Cómo? ¿Qué, lo, qué podemos hacer? No colocar poblaciones en las partes altas, porque ahí tenemos materiales geológicos muy sensibles, porosos. Si colocamos una población, va a generar contaminantes, va a tener canales de aguas residuales, va a tener ganado. Va a tener, se está generando, ya se acabó la agricultura en la parte baja, entonces se traslada a la parte alta y se llevan agroquímicos que se están colocando ahí para que produzca bien, haya buena producción agrícola, pero esos agroquímicos se van a estar infiltrando al agua subterránea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues evitar todas estas prácticas, que quede natural, además de que podemos hacer bordos de retención del agua que no escurra tan rápido, que le dé tiempo a que se infiltre, en lugar de que escurra hacia la ciudad y ocasione problemas de traslado. Transporte de sólidos, de rocas, de suelos, pues que se acumule en la parte alta y que dé oportunidad a que se infiltre esa agua. Y como también, pues reforestando, vamos a crear, a estar reteniendo humedad, vamos a retener suelos en la parte alta, propiciando de que no se esté erosionando, de que no se esté perdiendo esa porosidad en las montañas. Sí hay mucho que Digamos, hacer. y evitando asentamientos y pavimentaciones y todo Totalmente, eso en la en parte alta. la parte alta, En la ¿no? parte alta, sí. Pero entonces esto de los pozos de infiltración en la parte baja no es buena idea. Mira, pueden funcionar, pero hay que tener mucho cuidado con. Mucho, mucho cuidado. Uno, tienes que traspasar totalmente la capa de arcillas que libres de riesgos de transporte de contaminantes al acuífero. Aquí en la Cuenca de México tenemos 40 metros de espesor en general. Hay sitios donde tienen 150 metros de arcillas. Ese no es el acuífero, es un acuitardo para nosotros. Retrasa, debería de retrasar, pero ahora nosotros cambiamos la composición geológica de nuestra cuenca, que se tardó en generar 700 mil años en construirse nuestra cuenca. No, lo he hecho, no la hemos modificado en el término de 200 años. ¿Cómo? Poniendo ciudades en donde no debería de ir, perforando, acabándonos los manantiales. Había manantiales en la parte baja, en los lagos, había manantiales de agua dulce. Dentro de un cuerpo de agua salada había manantiales de agua dulce y nuestros antepasados prehispánicos lo conocían. Entraban al lago y sabían dónde tomar agua dulce dentro del cuerpo de agua. Eso ya no existe, Y ya no hay. había un dique que separaba las aguas saladas de los aguas Sí, dulces, ¿no?
Sí, era relativamente agua dulce, porque en general todo era salado. Era dulce porque había mucho, mucho manantial en la parte de Xochimilco, en la periferia de la Sierra Chichinautzin. Ahí había demasiados manantiales. Todavía podemos ir con gente de Xochimilco y recuerda que en los años 60, 70 había manantiales así de una cuadra de lo que estamos acostumbrados, de unos 200 por 200. Ese era el grosor de un manantial. Ahorita ya no hay. Y donde había esos manantiales, ahora están apareciendo hundimientos, socavones, Qué barbaridad. agrietamientos, una deformación terrible. Por eso digo que a lo que le costó a la naturaleza construirse en 700 mil años, nos lo echamos en 200 años. Pero me estabas platicando de la de si los pozos son, de los pozos de Ah, absorción, son una sí. buena idea o no. Me dijiste que había que tener mucho Mucho cuidado. cuidado porque hay que traspasar esta capa de arcillas y no es cualquier agua que hay que inyectar, ni siquiera ultra pura. Si la metemos contaminada, nos va a ocasionar contaminación. Si la metemos ultra pura, va a ocasionar corrosión. ¿Qué es lo que tenemos que meter? Según Ni siquiera. varios estudios a nivel mundial, tiene que ser la misma calidad que tenemos allá abajo. Es lo que tenemos que estar metiendo, la misma calidad, Por para que ejemplo, no. la idea de que el agua de lluvia que nos cae a raudales de repente sea canalizada a pozos de absorción, ¿eso es una buena idea o no? Es una buena idea, porque ya le vamos a dar tiempo y tiene que ser en pozo de inyección, no de absorción. Hay diferencias. El pozo de absorción, vamos a dejar el agua antes de que llegue al acuífero, al nivel piezométrico del acuífero. Y ahí todavía dice para que se acabe de depurar. Pero lo que va a ocasionar es transporte de contaminantes. Si es agua de buena calidad, como es la lluvia, tenemos que asegurar que sea de buena calidad y que con condiciones semejantes a las físico-químicas de las que tenemos allá abajo. Entonces la tenemos que dejar directamente en el acuífero. Eso en la parte baja, mucho cuidado. No podemos, hay muchos proyectos en los que hemos estado revisando y las dejan arriba, en el apenas llegando a unos 2, 3 metros y hay que se infiltre, que se depure. No, va a ocasionar transporte de contaminantes, que es el trabajo que he hecho en mi maestría, en mi estudio de maestría. He hecho de que la parte, así como ven en la fotografía de fondo, se está fracturando. Estas fracturas las hemos encontrado a profundidad de 80 metros y están funcionando a manera de vías de comunicación entre la superficie y el acuífero. Todo lo que pongamos en la superficie se nos va a ir. Entonces, nos va a contaminar. Qué barbaridad. Estamos platicando con el ingeniero Carlos Vargas Contreras Cabrera, que es doctorante de ciencias y que es un experto en agua subterránea, en fugas, en grietas, y nos está brindando un panorama espantoso de la situación geológica del acuífero y de las recargas y todo lo demás que ahorita vamos a profundizar. Y vamos a empezar a hablar del tema de las fugas. Pero ya hemos llegado a la mitad de del tiempo de la emisión y vamos a dar entrada a algunas preguntas que nos empiezan a llegar, si no tienes inconveniente, Carlos. Muy Vamos bien, adelante, perfecto. Luis Fernando Sánchez nos dice,
A lo que le llaman recarga, ¿se refieren a que la misma naturaleza es quien repone el agua utilizada o a que mediante procesos de purificación hechos por el hombre, esta agua se regresa a la naturaleza? Gracias. ¿Podrías No, explicarnos? sí, no, no, no. La recarga es que se repongan los volúmenes de agua contenidos en el acuífero. Esa es la recarga, que se repongan, que de estar en un nivel ascienda. Eso es a lo que llamo que, perdón, es lo que digo, que no se ha dado un estudio serio a nivel México. Sí hay estudios a nivel internacional de que dicen, pues sí, estamos realizando recargas, sí se está reponiendo los niveles y está mejorando además la calidad del agua. Esa es la recarga, reponerle los volúmenes al acuífero. De donde sea, utilicemos los métodos que sean, ya sea artificiales o naturales, la recarga es reponerle el volumen de almacenamiento del acuífero. Es decir, sea agua purificada o sea agua que viene de la naturaleza que no tiene ningún tratamiento, ¿no? Sí, bueno, hay un problema con el término de agua purificada. Agua purificada es el cumplimiento de una norma de 36 parámetros que dicta la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Y es muy difícil de cumplirla, ¿no? Agua de buena calidad le llamamos. Para no meternos en problemas, sí, tiene que ser con agua de buena calidad. Si es agua contaminada, entonces estamos ocasionando daños al agua subterránea y ya no hablaríamos de que es recarga, ¿no? Muy bien. Muy bien, pues a lo mejor ya contestamos la pregunta de Luis Fernando Sánchez. Vamos a entrar, si te parece, Carlos, a un tema que para la Ciudad de México es un tema gravísimo, que es el de las fugas. Entonces, para planteártelo muy simplemente y que tú profundices en eso, en la Ciudad de México, en esta y lo que se llama la megalópolis, perdón, es que tengo aquí un aullador, lo que se llama la megalópolis, donde estamos millones de personas, hay un enorme esfuerzo por traer agua del subsuelo y de partes lejanas, ¿no? Particularmente de Lerma y de Cutzamala, con un enorme gasto de energía, privando a los habitantes de allá, quitándoles el agua para traérnoslas para acá. Eso puede tener cierta justificación, pero lo que es verdaderamente injustificable es que el 40%, según datos que hemos oído, el 40% de esa agua se pierde en fugas. Entonces, cuéntanos cómo está el panorama de las fugas en la Ciudad de México. ¿Es cierto esto que te estoy diciendo? ¿O estoy exagerando? ¿No hay tantas fugas? En fin, cuéntanos. Sí, mira, Javier, sí, el motor de las fugas es porque hay rompimiento de la red de agua, pero nada, no nada más de la red de agua, sino también de agua de buena calidad, sino también de la red de aguas residuales y de todas las redes que estén enterradas. Va a haber rompimiento. ¿Por qué? Porque tenemos una gran deformación, ya lo decía, ¿no? Vamos a tener una gran cantidad de grietas. El estudio que yo hice en los 90s hablaba de una gran densidad de grietas que estaban apareciendo en las planicies de Chalco, de Texcoco y de la Ciudad de México. Y con pruebas repetidas, en un lapso de 4 años, vimos que estas grietas se estaban
incrementando de una manera exponencial, no lineal, sino exponencial rápidamente, es decir, rápidamente se está fracturando el suelo. ¿Por qué? Está respondiendo a la extracción de agua, al que tenemos un peso sobre esos materiales y a que tenemos fallas activas en la Cuenca de México y en la Ciudad de México. Entonces, todo esto, este escenario de comportamiento de los materiales geológicos, están creando así como el tapete para que haya fugas, multitud de fugas. No solo las tuberías, ¿no? Ya vimos todas las redes de infraestructura, el metro, las carreteras, las calles se están fracturando. Y están apareciendo bastantes daños. Bueno, en el subsuelo se están rompiendo las tuberías, están siendo desplazadas hasta que lleguen a su punto de quiebre. Y se rompen, se mezclan las aguas, el agua de buena calidad se mezcla con el agua subterránea y también es la razón porque también estamos recibiendo en nuestros domicilios, los que vivimos en la Ciudad de México, agua de mala calidad, pero no es porque le inyecten agua residual, sino porque se está mezclando en el subsuelo, se está mezclando con agua residual. O sea, el problema es más, es peor de lo que te estoy diciendo. Es peor. Luego ya había una investigadora de la UAM que me decía, no, tú ya te tenemos miedo porque tú no, nos vienes siempre a dar malas noticias. Pero de esas malas noticias tendríamos que sacar provecho, ¿no? Tenemos que ya estar ejerciendo planes de manejo, de estar poniendo la mira en otras opciones. Estamos planteando opciones desde la UAM, estamos planteando opciones de que tenemos que pues tener una fuente alterna de agua. Sí, y las fugas, no solo se pierde agua, no, mira, no se puede estimar cuánta agua se está perdiendo. Porque tanto tenemos fugas como tenemos tomas clandestinas. Y tú dices, bueno, las fugas es la resta de lo que inyectamos y de lo que se está consumiendo los usuarios. Pues no es tan simple, porque tenemos usuarios clandestinos y que no podemos estimar esa resta. Y hay una gran incertidumbre en cuanto a los volúmenes que se están fugando. Que se fugan hasta que no se reemplace las tuberías viejas que hay. También ahí es otro tema. Hay tuberías viejas de fierro, hay tuberías de plomo, hay tuberías de asbesto, materiales que ocasionan daño a la salud humana. Muy Pero, bien. pues, entonces, es cantidad y calidad lo que Muy bien. estamos teniendo de impacto por las fugas. Muy bien. Nos dejas un panorama verdaderamente tenebroso. Vamos a dar pie a preguntas y comentarios. Nos dice Miguel Duarte Hernández. Dice, ¿nos puede explicar sucintamente? Lo de sucintamente es de él, ¿eh? No es mío. ¿Nos puede explicar sucintamente lo que pasó con el lago del Bosque de Tláhuac, que se secó completamente? ¿Conoces ese caso? Sí, fíjate que afortunadamente hace como unos 7 años, me parece, que fui a visitarlo. Siempre he trabajado, bueno, llevo cerca de 11 años trabajando del lado de la comunidad, atendiendo una problemática compleja de riesgo que ocasiona este agrietamiento, la escasez o la mala calidad del agua.
Y ahí fui convocado por la comunidad de Tláhuac y fuimos a visitar y sí, pues una grieta bastante grande. El recorrido lo realizamos cerca de unos 300 metros de la grieta, de lo que pudimos recorrer, y con una apertura, es decir, una separación de la grieta de hasta 30 centímetros. Y pues por ahí se fue el agua, así, repentinamente. O sea, literalmente se abrió una grieta Y se y se tragó el fue el agua. agua y así se secó el agua. Así es. ¡Qué barbaridad! La han reparado ya varias veces y se ha vuelto a secar, pero pues porque una grieta no es, vaya, la reparación, ¿en qué consta? Pues en que la cubren superficialmente. ¿Cuánto se puede penetrar con el recubrimiento? Hasta 3 metros, ¿no? Pero estas grietas, estoy hablando que lleguen, atraviesan el acuitarro, es decir, los 40 metros que tenemos de acuitarro, de arcillas lacustres, están siendo afectadas por esta dislocación. Y pues no hay poder, ¿no? Que las paren. Bueno, si sí hay poder, podemos rehidratar, es la propuesta. Tenemos que rehidratar, tenemos que tener planes, pero bastante fuertes para rehidratar el subsuelo. Y reviste muchos, pues, esfuerzos. Sí, tampoco es fácil, ¿no? No es tan fácil. A ver, vamos a continuar. Tenemos una pregunta de Jess HC que nos dice: hace 2 años fui a la planta de tratamientos de aguas residuales del Cerro de la Estrella en Iztapalapa y tienen un proyecto que consiste en inyectar agua mediante pozos para recargar los mantos freáticos. ¿Qué opina de este proyecto? ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. Pues bueno, yo tendría algunas ahí observaciones que he hecho en su momento. Sí se tiene que cuidar, se tiene que cuidar que no atraviese puntos, fuentes de contaminantes, pero es lo que se tiene que hacer. Se tiene que recargar en las partes altas. Soy en contra de que sea con pozos. Pozos de inyección, más con de manera, pues, colocando cuerpos de agua en la superficie, en zonas con alta permeabilidad, libres de puntos de contaminación, y así que se vaya infiltrando de buena Pero a calidad. ver, ahorita le entramos a qué medidas se recomiendan, pero redondéanos por favor la respuesta a lo que opinas de los pozos para inyectar agua en la recarga de los mantos en Iztapalapa. Mira, ¿Qué lo que opinas? pasa, sucede que tenemos varios puntos de contaminación en Iztapalapa, muchos. Tenemos un artículo que sacamos precisamente desde la UAM en el 2015, donde encontramos 9 fuentes de contaminantes en el subsuelo para el agua subterránea. Y muchos de ellos los tenemos ahí en el Cerro de la Estrella. Tenemos 9. Entonces, sí tenemos que tener cuidado. Tenemos que primero que le llamamos caracterizar el sitio hidrogeológicamente el sitio, es decir, que esté libre de contaminantes, que tengamos una permeabilidad. Le estoy llamando permeabilidad. Mis colegas, si me oyen, me van a dar de coco. Se le conoce como conductividad hidráulica, de los materiales, pero adecuada. Y principalmente en zona montañosa. Ahí tenemos esa condición de zona montañosa, pero no tenemos las otras condiciones. Muy bien. Tenemos fuentes contaminantes. Muy bien. Seguimos con Jess HC que me hace otra pregunta. Dice, ¿qué material sería el óptimo para la red hidráulica
tomando en cuenta que existe un hundimiento persistente del suelo. Pues el ideal que fuera totalmente plástico y se tuvierais a módulo módulo volumétrico igual que el de las arcillas. No lo existe. Pero el que se lo acerca, pues es no sé cómo se llama este material de hule PVC corrugado que están metiendo. Eso ayuda, Que es eso ayuda. flexible, ¿no? Sí, es flexible. Entonces, Sin embargo, tiene su punto de cedencia, es decir, de ruptura. Mira, las estimaciones dicen que hasta ahorita hemos tenido hace metros de deformación en la de la superficie del terreno, como máximo. Hay más, hay menos. Y que todavía nos vamos a deformar, o se va a deformar el subsuelo otros 13 metros, a futuro, cuando alcance ya su punto máximo de compactación. Entonces, difícilmente vamos a tener materiales que se elonguen tanto para que no haya fugas. muy bien. Y sobre todo porque la deformación, como he dicho, es di diferencial. Este término ya lo utiliza mucho la ciudadanía de la Ciudad de México. Hundimientos diferenciales, sí. Unos se compactan más que otros porque no es uniforme la distribución de los materiales geológicos. Muy bien. Vamos a darle paso a una pregunta de José Luis Estrada López, que dice: ¿qué medidas de política recomienda para que se haga mejor el uso del agua en la Ciudad de México? Ah, muy bien. Pues ahí es un otro tema del cual me has insistido, Javier, de que hablemos. Y pues sí, con mucho gusto. Yo creo que programamos otra Nada más, sesión, pero por nada mientras, más explíquenoslo así brevemente rápido. para que José Luis Estrada se lleve una idea, ¿no? Mira, uno, el agua, como ya es escasa, también tengo Sí. a mis perritos. Te están echando los perros, Carlos. Sí, me están echando los perros. Mira, extraer el agua ya tiene un costo ambiental, hídrico, social, muy, muy alto. No podemos darnos el lujo de extraer agua para usos que no son prioritarios. Entonces, la No te propuesta. preocupes, no te preocupes, no se oye tanto. Te oímos bien a ti. Sí, gracias. La propuesta es de que se dé prioridad a usos que sí son prioritarios. ¿Cuáles son? El derecho humano al agua. Agua para uso doméstico. Agua para cumplir derechos de los pueblos. Los pueblos originarios tienen preferencia de uso en sus territorios y producir alimentos que nos vamos a comer, que va a servir para el sus autosustento, no para hacer negocio. Hay grandes empresas, incluso en la Cuenca de México, de que están produciendo alimentos, pero es para hacer negocio, hacer pues un uso lucrativo con el agua. Eso ya no podemos hacer. No podemos estarle dando prioridad a una agua para a una embotelladora para que extraiga y no la venda. Eso no puede ser. Y bueno, esos son los usos que le estamos dando prioridad. Otro uso sí tiene que ser negado o consensado o va después de cu haber cumplido estos usos prioritarios.
No es cualquier cosa estar ya sacando agua para embotellarla, agua para cerveza, agua para refresco, para que lo paguemos más. No podemos pagar el agua, los recibos de agua de 50, 60 pesos, pero sí podemos comprar un cartón de cervezas que nos va a costar 100 pesos. Y ahí estamos, se habla de que no tenemos el agua privatizada, claro que la tenemos privatizada. Al estar nosotros aceptando comprar agua transformada para el negocio. Muy bien, ya nos acercamos al final de la emisión, pero todavía Sí. tenemos algunas preguntas. Te pediría que las contestáramos rápidamente. Sí, Judith gracias. Martínez nos dice, ¿cuáles son los 9 contaminantes encontrados en Iztapalapa? Y Híjole. te felicita por la conferencia. Mira, rápidamente de los que me acuerdo. Son basureros enterrados en Iztapalapa. Estaba el de tiradero de Santa Cruz Mellehualco. Las arcillas lacustres están aportando contaminantes también. El rompimiento de tuberías, esta mezcla que hablaba de rompimiento de tuberías, redes de agua residual, están aportando contaminantes. En la parte alta de la Sierra de Santa Catarina hay poblaciones, asentamientos que no tienen redes de drenaje. Esa es otra fuente de contaminante. La inducción de un sistema de flujo regional, y eso me llevaría otra hora hablarles qué es un sistema de flujo regional del agua subterránea. Es decir, estamos movilizando contaminantes en el subsuelo que estaban pasivos, pero ahora con la extracción los estamos movilizando. Y de ahí fuentes urbanas que están generando también contaminantes y siendo las grietas, las vías de transporte, el goteo del acuitardo, ya lo mencioné, canales que tenemos en la superficie y como se están rompiendo, el canal de la compañía tiene muchas roturas y que está por fracturamiento y está aportando agua al acuífero que nos estamos tomando. Me Qué faltan bárbaro. algunas, pero son de menor importancia. Bueno, la misma Judith Martínez dice, un punto importante es hacer un reuso del agua en industrias. Me imagino que estás de acuerdo. Sí. Le estamos llamando ciclos cerrados. Es decir, que haga captura de agua de lluvia, la utilice, pero no la deseche, porque muchas industrias están desechando con sus contaminantes generados. Que las reuse, que la limpie y la reuse, pero que no las eche aguas industriales a los drenes de dominio estatal y federal. Muy bien, vamos a terminar con una observación de Luis Fernando Sánchez, que es un reto para ti realmente, porque dice, muy interesante, pero a la vez triste conversatorio. Entonces, dile algo para que, y dile, dinos algo a No. todos nosotros para que no nos vayamos con el alma Sí, apachurrada. claro, hay esperanza, hay Venga. esperanza. Hemos generado una iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas en donde estamos poniendo, plasmando muchas acciones por hacer, pero tenemos que cambiar la legislación nacional, porque eso que estoy platicando no solo ocurre nada más en la Cuenca de México, ocurre a nivel nacional. Entonces, hay esperanza, tenemos que impulsar esta iniciativa ciudadana que nos está dando futuro, le está atando las manos a los que tienen la toma de decisiones y las están tomando mal. Queremos revertir todos estos proyectos que están ocasionando daños y hacer lo que la naturaleza ha estado haciendo, un buen funcionamiento del agua subterránea. Muy bien, Carlos Vargas.
Pues esperamos que en una próxima comparecencia, en un próximo conversatorio, podamos ya revisar ampliamente qué implica esta ley de aguas que se está impulsando para que todos la conozcamos y de alguna manera todos nos podamos sumar, ¿no? A esta iniciativa que me parece muy, muy relevante. Sí. Muchas gracias por estar aquí, Carlos Vargas. Muchas gracias a ti, Javier. Con gusto compartimos. Muy bien, pues quedas convocado a un próximo conversatorio para hablar de la ley de aguas. A todos ustedes les agradezco mucho la atención que han tenido con este conversatorio, que como han atestiguado todos ustedes, pues es de mucha relevancia porque la situación del agua en el valle y en el país es muy, muy delicada. Les agradecemos su presencia, su interés, su atención. Les recordamos que cada viernes tendremos un conversatorio. El próximo conversatorio que tendremos será a partir de la presencia del doctor Hugo Velasco Vedrán del Instituto Politécnico Nacional, que nos va a hablar de innovaciones en el tratamiento de aguas residuales. Entonces recuerden, esto será el 21 de mayo a las 7 de la noche. Tenemos una cita aquí en un conversatorio más de Tan Claro como el Agua. Le agradezco mucho nuevamente a Carlos Vargas su comparecencia y agradezco a Lucy Miguel y a Lilia Anaya por su apoyo técnico para poder llevar a cabo este conversatorio. Recuerden, Tan Claro como el Agua es el inicio de las actividades del Museo Gota de Agua. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos y nos vemos el próximo viernes. Buenas noches.